todos para participar de la suscripción de este contrato, de su puesta en marcha. Y lo hicimos con una persona como el ministro Miguel Pelenao, ministro de la Vivienda, Vivejay. Durante este periodo recibió sus viviendas gratis, todas entregadas, y con recursos también del Ministerio, su alcantarillado, 12 mil millones de pesos. Ambas obras de gran relevancia para Vivejay. ¿Sí o no? ¿No nos entregaron las cajas, alcalde? ¿Ah? ¿Faltan? Ministro, dice que no. Otra cosa es que necesitemos más casas, pero aquí se entregó un proyecto, ¿verdad? De 250 viviendas. Bueno, y también y trajimos hoy a la ministra de Transporte, la doctora Natalia Bello, aquí presente. Y también, por supuesto, viene el gobernador de Magdalena, el Bellito, y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y el director de Invías, que es el que hoy suscribirá este contrato. Y también estará, por supuesto, el alcalde del municipio, con Iván Salá, y el alcalde electo también de Vivejay, Eduardo Enrique Villa. Nos acompañan también los alcaldes de RT, José Serrano, de Nueva Granada, Joaquín Cortina, de Salamina, José Peleta, y de Sabanas, Evis Mesa, y el alcalde electo de Salamina, Nicolás Díaz. Se vino todo el combo también, de lado y lado. Muy bien, felicitaciones para todos, para los alcaldes recién electos. Les deseamos mucha suerte, vamos a hacer gran equipo de trabajo en estos años. Y naturalmente, desde esta mañana, también nos acompaña el alcalde electo de Barranquilla, el doctor Alex Char. Un aplauso también para él. Y los representantes del consorcio, y la diputada electa Valentina Herrera, y sus queridos concejales, integrantes del gabinete departamental y municipal. Voy a ser muy breve. Cuando en el mes de noviembre nos sentamos en la gobernación con el señor gobernador a planear lo que sería el plan de inversión para el departamento de Magdalena, mucho insistió que faltaban 70 mil millones de pesos para terminar de recuperar todo el corredor Salamina Fundación. La gobernación puso una plata para esta obra, pero faltaba este dinero. Hoy llega, vamos a firmar el contrato, a ponerlo en marcha, 70 mil millones de pesos. Ahora sí, ¿no? Se despertaron. Aquí a nadie se le hacía ni una arruga. Es un dineral. 70 mil millones para que toda la carretera en el corredor y una fundación que dé al 100%. Y conectarán con la carretera de la prosperidad, que va muy bien, y eso va a mejorar toda la conectividad de la región, la va a integrar mucho más, le van a facilitar a todos la sacada de sus productos, menor tiempo en la movilización a Barranquilla y a Santa Marta, y estamos muy contentos que eso se pueda materializar el día de hoy.
Ahora le preguntamos al contratista cuándo, qué día arranca las obras. Pedimos también del sur del departamento de inaugurar el puente de Talagua. Quedó fabuloso. Qué bueno que ya no tenga que seguirse usando ese ferry para conectar al sur del departamento de Bolívar con el sur del departamento de Magdalena. Muy bonito el puente sobre el río. Van a ver las fotos espectaculares. Y también se habilitó un tramo de la vía entre Santana y La Gloria, con otra inversión de más de 100 mil millones de pesos. No me voy a extender, habrá oportunidad que revisen también nuevos frentes de trabajo con la ministra, con los directores de ANIS y de PIAS. También le vamos a dar la oportunidad al ministro Henao de que les comparta los nuevos planes de vivienda, los nuevos planes de agua potable. Pero yo quiero terminar en este evento agradeciéndole, señor gobernador del Magdalena. Trabajamos con usted sumamente bien en estos años. Trajimos inversiones que nunca se habían hecho en la región, en agua, en vivienda, en carreteras. Hago ese agradecimiento extensivo a los alcaldes que terminan su periodo, deseándole a los nuevos que con igual entusiasmo, dedicación, continuemos en este equipo de trabajo para beneficio del departamento, para beneficio de la región Caribe. De manera que muchas gracias a todos. Nos complace mucho que el Estado colombiano, el gobierno del presidente Santos, el ministerio y todos hayamos logrado materializar, aún en medio del recorte, en medio de la estrechez financiera por la que estamos pasando, esta inversión. No se tocó para nada las vías y las obras de la región Caribe, se preservaron en su totalidad. Y gracias a todos. Voy a llamar al señor vicepresidente de la República. El municipio de Retén, Checho Serrano.
Serrano presentó 238 viviendas, Nueva Granada presentó más de 200 viviendas y Sabana de San Ángel Paz presentó dos proyectos por más de 400 viviendas. En Pibisaya nos tuvimos el alcantarillado, la cobertura de alcantarillado era solamente el 40%, ya tenemos una cobertura del 100%, del 95% gracias a una inversión de más de 12.400 millones de pesos. Y le estamos haciendo seguimiento a la obra que está ejecutando el Plan Departamental de Aguas para el Acueducto en Cancán. El compromiso que asume el Ministerio es que esa obra la pueda entregar el Departamento de Magdalena más tarde en el mes de enero. Lo que va a hacer esa obra es mejorar toda la fuente de captación, mejorar todo el índice de calidad de agua y mejorar la cobertura. Esta obra también va a ser la obra que más necesita Pibisaya, ¿no? En enero, todas esas obras se tienen que estar entregando por el Plan Departamental de Agua, como se entregó en la provincia. Frente a la tienda, señor presidente, ya se entregaron 256 viviendas. Y en Salamina, que también se va a ver beneficiada de este proyecto, se entregaron más de 300. Al alcalde electo, decirle que aunque no hubo una segunda etapa, no lo presentaron, estamos abiertos para trabajar con la nueva gobernadora, con la doctora Cortes, para que Pibisaya se pueda ver beneficiado de la segunda etapa como se vio beneficiado en la primera. Alex Arts, nuestro alcalde de Barranquilla, se comprometió en el sur de Magdalena en ser un amigo de todo el sur de Magdalena. Estoy seguro que también en Pibisaya y Salamina, en toda esta zona, va a tener un padre de usted. Padre se convirtió en un líder natural de toda la costa caribe porque demostró algo. Sí se puede cambiar la calidad de vida de las personas, sí se puede desarrollar las obras que la gente requiere en materia de salud, en materia de servicios públicos, sí se puede representar dignamente a toda la región Caribe y sobre todo logró que hoy Barranquilla no solamente sea un ejemplo a nivel nacional, sino un ejemplo a nivel internacional. A Alex, al gobernador, a México, al vicepresidente, a todos, muchísimas gracias. Un saludo especial a la mesa principal, a los señores alcaldes, a los concejales, a toda la comunidad en general. Sin duda, señor viceministro, que se ha vuelto costumbre en esta administración contar con su presencia. No en vano, hace dos o tres años inauguramos el alcantarillado, luego inauguramos las 256 viviendas y además le asignamos al municipio de Pibisaya 6.000 millones de pesos para la construcción del tercer tanque de acueducto y el mejoramiento de la planta de tratamiento. Pero creo que la mejor noticia que quedará en la historia es haber cumplido el sueño a los pibinayeros en construir la vía Fundación Pibisaya Salamina. Un sueño que hoy es una realidad, un sueño que nos cambiará la vida y que iniciará un polo de desarrollo para nuestro municipio, de mejorar las condiciones de vida a los campesinos, a los agricultores, a los ganaderos, al sector comercial, ya que no puede haber desarrollo, no puede haber dividendos si no tenemos una buena vía. Para que un país se desarrolle, necesariamente debe contar con una buena vía, que son esto lo que genera prosperidad. Y a la vez decirle al director de Invía y a la señora ministra que existe en Magdalena una vía muy importante que la podríamos llamar la vía de la integración, que sería una transversal que saldría desde Pibisaya, Canoa, Chivolo, Apure y que comunicaría a los municipios del sur, centro y norte, y esa vía le daría un gran desarrollo al departamento de Magdalena. Tiene 85 kilómetros y además de eso le permitiría a nuestros alcaldes no tener que coger por departamento de Bolívar, la gente del sur, llegar al Atlántico para llegar a nuestra capital. Vendría toda esa entrada del sur, pasaría por Pibisaya y en el municipio de Pibisaya decidiría si podrían hacia la ciudad de Barranquilla o hacia nuestra capital. Esa es una vía que le va a dar gran desarrollo al departamento de Magdalena y que ojalá en las próximas administraciones sea tenida en cuenta por el gobierno nacional. Muchas gracias a todos que me dio la oportunidad. Muy amables. Muy buenas tardes a todos los presentes, un saludo especial, señor vicepresidente, un saludo muy especial, por supuesto, a todo el equipo que la acompaña, señora ministra de Transporte, señor ministro de Vivienda, director de la ALI, director de Vivías. Estamos hoy en Pibisaya.
Pirinay en el departamento, y varios de altos funcionarios del gobierno nacional. Y no precisamente como en oportunidades vemos hoy fin de semana en época de descanso, sino trabajando, entregándole soluciones, contando obras y materializando sueños que tiene este departamento y en especial esta región, municipios como Pimijay, como Salamina, los municipios de la orilla del río, que son de los municipios que más han recibido inversión en los últimos 4 años, tanto por parte del gobierno nacional como por parte de los gobiernos local, departamental y municipal. Un saludo muy especial y nuestros agradecimientos a Alejandro Char, hoy alcalde electo de Barranquilla, hoy una persona que se ha convertido, sin duda alguna, en un modelo a seguir para los costeños. Es una clara demostración, que en el Caribe estamos llenos de gente buena, de gente honrada, de gente trabajadora y que somos capaces de hacer las cosas bien y de transformar nuestros territorios, dando el ejemplo incluso al centro del país. Muchas gracias, Alex, por tu presencia y por tu compañía. Pero su presencia hoy también tiene una connotación importante, y es que nos ayudó desde la alta consejería para la región, estando en Palacio Presidencial, hablarle al oído del presidente de la República casi que a diario. Y poder compartir un sueño que tienen los magdalenenses, sobre todo los más antiguos que yo, en relación con esta carretera que tanto le hemos cambiado el nombre. Se llamó en el año 98 la Paralela del Río, se llamó en el 2002 la Vía de la Prosperidad. Y hoy entregamos un sueño, una realidad, señor vicepresidente, con el nombre de la Vía de la Prosperidad. Comunicando a Palermo con el municipio de Salamina. Pero eso nos llevó y nos obligó a ser un poco más ambiciosos, y era definir hacia dónde llevábamos nosotros la carretera, porque era inválido el ejercicio de terminar una muy buena carretera bordeando el río Magdalena, conectando a Salamina, a Remolino, a Sitio Nuevo, con la capital del Atlántico, con la capital de Magdalena, con la troncal del Caribe, esa vía nacional que tiene una movilidad importante de carga, de tráfico del Caribe colombiano propio nuestro, pero también de tráfico que viene del interior del país. Esa vía que nos va a permitir a los habitantes de esta región que sus productos en épocas de invierno, en épocas de verano, vamos a sacarlos, comercializarlos en las diferentes regiones. Conectó la subregión del río de Magdalena, o conectará en el momento que esté concluida con el Caribe en su totalidad. Pero la obligación era más ambiciosa, y era cómo conectamos nosotros, de manera definitiva, con una obra buena, con una obra de calidad, porque aquí existe una carretera que se construyó hace varios años entre Pirinay y Salamina. Pero entonces preferiríamos todos transitar por una trocha que además hubiera tenido 1 metro de asfalto, que por esa carretera que se encuentra absolutamente deteriorada. Gracias, señor vicepresidente, porque hoy estamos completando parte de los sueños de los pirinayeros, parte de los sueños de los salamineros. Se acabó por fin esa larga espera en épocas de invierno, después de los aguaceros, mientras que la trocha se oleara para que los carros pudieran pasar. Se acabó definitivamente el tener que salir a buscar tractores, guardas, porque se nos atollaron los carros y porque no podíamos conectarnos con fundación. Se va a acabar de manera definitiva la necesidad de tener que salir a buscar la chalupa para atravesar a Puerto Giraldo, a los municipios del Atlántico, para poder conectarnos con la región, para poder hacerlo o ser visibles ante el Caribe y ante Colombia. El presidente, vicepresidente, perdón, anunció una inversión de 70 mil millones de pesos. Yo le completo, son 107 mil en total. Son 2 contratos. El contrato que se firma hoy
que contempla la construcción de la vía Pirijay-Salamina y otros procesos que adelanta actualmente la gobernación y que les cuento a los pirijayeros, a los salamineros, a todos los ribereños que estén presentes, para que tengan esta fecha muy clara. El 12 de noviembre, hace 3 días, se colgó el proyecto de pliego que busca la construcción o la contratación de la vía Pirijay-Piñuela, 20.5 kilómetros. El 30 de diciembre, según el cronograma establecido, será la adjudicación y aspiramos de manera inmediata a poder firmar el contrato. Lo que quiere decir que logramos conectar a Salamina con Fundación y Fundación con esa gran carretera nacional que viene del interior del país. En cuenta ahora, y desde aquí del departamento de Magdalena, le agradecemos al presidente de la República el que haya escogido como su vicepresidente a un cachaco, pero que tiene el corazón costeño y que está mostrando con inversión el amor que siente por el Caribe colombiano. Muchas gracias, vicepresidente.